La Red de Escuelas Líderes nos ha enseñado que todos los niños pueden aprender y que la colaboración entre profesores es vital para lograrlo. En este sentido, creemos que la red, conformar redes, es clave para la mejora escolar, porque las redes amplían los horizontes, amplían y multiplican lo posible y lo alcanzable y revitalizan la pasión por enseñar. El pertenecer a una red puede hacer la diferencia. Cuando comenzamos hace 10 años, no era tan evidente en el país la prioridad absoluta de la educación como la mejor canal para invertir los esfuerzos nacionales en lograr igualdad de oportunidades y en construir una sociedad mejor. Y el segundo elemento, que tal vez es más importante, es que el enfoque original de la Red de Escuelas Líderes fue proyectarse a los resultados en aula. Como Fundación Minera Escondida, nos sentimos felices y orgullosos de estar presentes una vez más en este encuentro que reúne a tan destacadas instituciones educativas a lo largo de nuestro país. Aprovechen esta oportunidad porque recibiremos herramientas de aprendizaje nuevas, porque estamos convencidos que a través de la educación vamos a empoderar a nuestra sociedad y que sea capaz así de poder enfrentar los desafíos que el futuro inmediato se presenta. Durante los últimos 10 años, la Red de Escuelas Líderes no solo ha identificado a las buenas escuelas, sino que también ha intentado poner los temas de avanzada para mostrarle a Chile lo que significa trabajar coordinadamente y colaborativamente. Por eso hoy día vamos a hablar y se va a presentar una habilidad que es clave para desenvolvernos en el siglo XXI, que es el pensamiento crítico. Nos parece fundamental que podamos hacer buenas preguntas, que podamos entender las cosas que leemos, que podamos aplicar este pensamiento crítico a la vida diaria.